chilles, ¿vale? ¿Me lo prometes? ¿Sí? ¡No! ¡No grites! ¿Qué quieres? ¿Que nos encuentre la pelota de baloncesto o qué? ¿Vale? Tranquila. Vale. Tengo miedo. Estábamos ahí de repente. De repente la pelota empezó a golpear a todos en la cabeza. ¡Y los ha matado! ¡No grites! Ya lo sé. También se ha cargado a los miembros de mi club de ajedrez. Bueno, a todos excepto a Roger. Ya me dirás tú por qué una pelota de baloncesto se ha cargado a los miembros de mi club de ajedrez. ¿Pero de dónde ha salido eso? ¿Cómo una pelota de baloncesto ha podido hacer eso? No lo sé, no tengo ni idea. Esto debe ser cosa de los chinos. ¿Tú has visto Gremlins? Pues la culpa siempre la tienen los chinos. En Rogers opina lo mismo. ¿Y tú cómo te has escapado? Porque estaba en el retrete. ¿Cómo? Estaba cagando. Ah, retrete. No entendía eso. Es que en Rusia no se dice. ¿Eres rusa? Sí, de San Petersburgo. Llevo 6 meses aquí de intercambio. Vaya, qué casualidad. Yo fui hace 2 años con el instituto. ¿Así? Sí, con un campeonato de ajedrez. El Roger también vino. ¿Quién es Roger? Ay, sí, el Roger. Te presento a Roger. Encantada. Lo mismo digo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Mira, el Roger y yo tenemos un plan para salir del instituto. ¿Vale? Tenemos un mapa. ¿Tenía aquí? No. ¿Tenéis? No. No, no me jodas. Me he dejado el mapa cuando he ido a la taquilla. Porque tú no sabrás, Roger, dónde tengo el mapa, ¿no? No, no, no. Vamos a mi taquilla, ¿vale? Que ahí está el mapa. Vamos. ¡Esperadme! Llévalo tú por si pasa algo en la huida, ¿vale? No, ¿eh? Saldremos todos juntos. Sí, sí, saldremos todos juntos. Te doy mi palabra de Jedi. Te doy mi palabra de Jedi. Vamos. Oye, mi zapato, un momento. Además, entre tú y yo no tengo ganas de que me reviente la cabeza una pelota de esas de baloncesto. Y creo que Roger tampoco. ¿Verdad, Roger? ¡Que no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te quiero! ¿Qué te pasa, Roger? ¡Despierta, Roger! ¡Albert! ¡Roger! ¡Albert está muerto! ¡No! ¡No podemos hacer nada! ¡Corre, vámonos de aquí! ¡Roger, te quiero! ¡No te olvidaré nunca! ¡No te olvidaré! ¡Vamos a morir! Va. ¡Vamos a morir! Va. ¡Espera! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Voy. ¡No, ten cuidado antes de abrir! ¿Y ahora qué hacemos? Ya no nos sigue.
MacGyver súper emocionante, con una chincheta se carga un tanque que te cagas. Yo, este chincheta me ha salvado la vida. ¡Es emocionante! ¡Es una pasada! Es que te digo, pues hay otro capítulo de MacGyver donde con una bicicleta sencillín, ¿qué ocurre ahora?